Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de PES 2019. Hoy tenemos entrenamiento a jóvenes promesas y jugadores destacados con repetidos. Vale, pues ahí tenéis la presentación de Sergio K, ¿no? Que el otro día pedía a la gente que presente Sergio K. Y dije, los dos próximos vídeos ya los traigo grabados, pero para el domingo lo tenéis, aquí lo tenéis. Vamos a darle convertir 10 jugadores. Bernardo, que lo visteis ayer, nos salió repetido. Tenemos al Plata nivel 48 o 44. Tenemos a Godos destacado. Y vamos a entrenarlo con el Plata, que lo tenemos ahí a la izquierda, lo estáis viendo, nivel 43, 89 de media. La Font, que nos salió en el pack opening de ayer dos veces seguidas. Forrest, el destacado oro, primero que vino en todo My Club, para entrenar al último Forrest, que vino en el Club Selection, que era bola negra. Son, el dorado, para entrenar al destacado. Savage, más de lo mismo, bolita negra para entrenar a su bolita negra destacada. Lenglet, el destacado de esta misma semana, para entrenar al que ya teníamos, que en teoría este tiene uno más de media, pero es un pelín peor. Sí, la media no lo es todo. Golovin, que es el del Club Selection, y le vamos a entrenar con otro del Club Selection, nos salió dos veces. Mount, que lo tenemos a 9 niveles del máximo nivel. Nos salió también en el vídeo de ayer una platita, nivel 30. Y Draxler para el de la semana también. Así que vamos a convertir ya. Convertimos. Y ahí se van. Ahí estáis viendo, por ejemplo, Son. Lo entrenamos, creo que fue dos veces con uno dorado. Y no le subió mucho, la verdad. Tiene numerazos, pero el entrenamiento no fue muy bueno. Luego aquí tenemos a Godos, que la última vez que le metimos uno plata, el mismo, se quedó en este nivel, lo teníamos nivel 30, así que bastante bien. Vale, vamos primero con Savage, que está por aquí. Habilidades, vale, le cae, le vamos a meter una. Marsellesa, vale. Bien. Pues a ver si lo probamos, el martes o miércoles se vendrá otro entrenamiento con 100 o 200 jugadores, veremos. Y les haremos debutar a todos estos, más los que entrenemos en el próximo. Vale, vamos para allá. Savage, aquí lo tenemos, 85 de media, 8.300. Venga, que pase de 100.000. Bueno. ¡Uf! Casi pasa, ¿eh? Lo que ponía. Casi los pasa, o sea, le llega a dar unos 92.000, 93.000 más y lo pasa. Sí. Bueno, dos nivelitos. Visto que no hemos tenido suerte, vamos ahora con Mount, que está ahí. Con Mount, ¿no? Sí. Vale, pues eso, está a 8 nivelitos. Habilidades, creo que le dimos sombrero o no le cabían. Vale, sombrero. Sí, sombrero. Y ahora que le dé mucha experiencia, le dio 100.000, ¿no? 200.000. No sé, creo que no, sí. Lo peor es que nos ha salido ya como 3 o 4 veces el plata. No, es que no lo has pillado. Es que yo le he dicho en plan, como oye, ha dicho lo de sombrero y tenía sombrero, yo he dicho lo de los puntos, a ver si le da esos puntos. Ah, sí, pues como le dé lo mismo, me suena que no le dio mucho, ¿eh? Vamos. Bueno, madre mía. 16.000 casi. Un nivel. No, y mira que Mount nos está pasando como con Bailey, el jamaicano del Bayern, vamos. Que nos ha salido muchas veces, repetido, para entrenar. Y nos ha dado muy poco. Vale, vamos a seguir. Vamos ahora con... A ver, ¿dónde está Bernardo? Creo que tenía 70 y... No, 81 puede ser. Ah, no, tiene 79, claro. Es que es una de esas platas con que tenga muy buenos stats. Ya venía bajito de media y por eso tiene 79. Vale, habilidad cortada. Se la vamos a dejar. Sí, porque se la vas a cambiar y te va a dar picardía o algo de eso. Vale, nivel 48 de 61... Vamos a darle... ¿Dónde está? Bernardo, venga. Pim pam. 13.000. No está siendo un buen vídeo de chetadas, ¿eh? No. Y mira que decimos que si pasa de 10.000 ya hay que alegrarse, pero... Ya, pero claro. Por lo menos ver un 50.000, ¿no? Un 30.000, 40.000. Algo así, no sé. Vale, aquí tenemos a Draxler. Lo tenemos nivel 30. Recordad que tanto la bola normal como la destacada de media punta le sube la media. Vale, pues procede. Dale tú a ver si tienes más suerte.
¡Vale! Tú sí, ¿eh? 111.000. Vale, pues ahora ya vuelvo a darle sí, yo, ¿no? Vuelve tú y cuando llegue uno que queremos de verdad, ¿verdad? Sí. De estos que suben muchos niveles, entonces le doy yo. Vale, pues ¿qué? ¿Nivel 44 o así? No sé cuánto sube porque Drasler... 43, bueno, ¿eh? ¿Qué edad tiene Drasler? Ya promesa, promesa no es, ¿no? Creo que tiene 25, 26. A ver, detalles de jugador, 25, ¿vale? ¡Fua! Nada mal, ¿no? Sube hasta el 48, ¿eh? Se ha quedado bastante bien. ¿Vale? Sí, porque ya le ha costado subir. Vale, vamos a buscar a Godos. Aquí lo tenemos, nivel 43 de 50. Creo que le dio a Mago por detrás y giro. Sí, ahí está. Venga. Pues yo de eso no me acuerdo, ¿eh? De las habilidades. ¿Tú te acuerdas de todas? Venga, que no lo deje al máximo nivel. Dándole tú, no creo. ¿Ves? Joder, estoy abonado a los 14.000, ¿eh? De 20.000 no me pasa. Vale, pues vamos ahora con Son. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Me hago por detrás de giro, joder. Se lo dio a todos. Sí, sí. Es que hubo en una, en un vídeo de entrenamiento que se lo dio a todo el mundo eso. Y después a otro que le dio... En cada vídeo es diferente, ¿no? Siempre se repite lo mismo. Vale, vamos con Son. Este es nivel 30. A ver si... La verdad es que Son... Lo hemos probado poco, pero es uno de los delanteros que me gustaría volver a probar porque me gusta bastante. Y ahora con dos niveles más, como mínimo... ¡Bah! Bueno, subirá uno más, ¿no? No puedo. No, uno. Se quedaba en el 34. Ah, bueno, mira. Ah, bueno, mira, no, que ha ido a peor. Vale, vamos ahora con Forrest. Como hemos dicho, es el destacado de Cruz Selection. Lo hemos usado de segunda punta y nos ha gustado bastante. Así que... Se va a venir entrenamiento con otro destacado. Hay que decir que tiene otro estilo de juego, ¿eh? Este pero, tenía habilidad. No sé, ahora le metemos y eso. A ver. Le doy. Sí, para probarlo nivel 31 con una habilidad nueva, ¿no? No, nivel 32 por lo menos, ¿no? ¡Ojo! Madre mía, 33 y todo. Vale, está muy bien. A ver, habilidades... Pues le metemos. Pisar el balón, bueno. Porque a Mago por detrás de giro ya lo tenía. Vale, vamos ahora con los tres últimos, que la verdad son los que más me gustaría que subiesen, ¿no? Patadón por bajo tiene ya. ¡Ojo! Bueno. Patadón en el largo de portero, o sea... Al menos le ha salido uno de portero. No sé si le habrán toqueteado eso, pero aunque sea portero, es difícil que te dé una habilidad de portero. Sí, sí. Vale, estos tres... Lafon, Lenglet y Golovin, la verdad es que son como los tres que más me gustaría que subiesen. Pues... Bueno. No ha subido mucho. Pero bueno, al ser dorada, ¿no? Por lo menos bueno. Te sube 7 niveles. Casi 8. Sí, 81 de media, pero... Muy top ya. Pues vamos con Lenglet ahora. Picardía. Vamos a hacer lo de siempre. Un despeje acrobático. Sí, vamos a darnos... No, casi. Mira. Lo de siempre, nos vamos a dar una vuelta por un par de habilidades. Hasta que toque otra vez picardía. Sí. Es una manga, ojo. Está bien, ¿no? Sí, vamos. Bueno, aquí. Para sacarlo de delantero. Venga, a ver qué sale. Despeje acrobático de lujo, ¿eh? Perfecto. Este Lenglet, aparte de que nos hemos decidido por este antes que el nuevo, es porque este ya lo tenemos en el 40. Los cambios a máximo nivel tampoco es que vayan a ser brutales. Y de todas maneras, este se queda con 97 de recuperación y el nuevo se queda con 94. Así que... Que para defensa viene mejor. Sí. O sea, se intercambia por el otro, es mejor en salto o contacto físico. Pero vamos, me quedo con la recuperación. Salto muchas veces ni se nota. Bueno, ahora que pegue el chetadón aquí también... Bueno, bueno. No ha estado mal 20.000, ¿eh? Que es la primera vez que da... Me ha gustado más el despeje acrobático que esto, pero bueno. Bueno, en verdad sí. Esperaba unos 50. Ha sido dos niveles de nada. Sí, unos 50.000 y está bien, ¿eh? Bueno, vamos a terminar con Golovin Club Selection. Tenemos al dorado, por el momento no le vamos a meter al dorado. Vamos a entrenarle con el mismo y a ver, venga. O sea, esa... Justo, o sea, lo estabas empezando a decir sí, o sea, y se lo ha dado, ¿eh? Lo quería decir antes de que le dieras, pero lo ha dado tan rápido que no me ha dado tiempo. Y al final ha sido al momento y se lo ha dado, vale, vale. A ver. Di puntos. 800.000.
Casi. Uf, ha sido como el primero, que ha estado ya. 780.000 puntos arriba abajo, ahí estaban. Bueno, 88 de media, nivel 35. Lo dicho, los probaremos a todos o a unos cuantos de estos el próximo martes o miércoles, junto con el entrenamiento que traeremos. Estamos preparando también a Nkunku. No va a ser Nkunku el martes o el miércoles. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. La verdad es que se podría decir que lo mejor de todo el entrenamiento ha sido el despeje acrobático. No, si le ha dado 100.000 a... Ah, no, ah, sí, pero justo ha sido a Draxler, que sí, que está muy bien. Pero a Draxler... Ya. Es que es muy top y todo lo que tú quieras y me gusta. Pero que hubiera sido mejor para Volobi, una Lafond, promesa, ¿no? Sí. Bueno, Lafond tampoco me importa tanto. No, a ver, Lafond tenemos a Donnarumma, a Onana, tenemos a Bernardoni. Bueno. Sí, ese con subirlo poco a poco va valiendo. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.